Estamos de regreso con más información, con más detalles aquí en Noti13 y así también es momento de enlazarme con mi compañera Amairani Gutiérrez, que nos tiene información al día de hoy. ¿Cómo estás, Amairani? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi querida Rocío. Como siempre, es un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Pues déjame comentarte que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán presentó este día el informe sobre las visitas de supervisión a los centros de reinserción social en Michoacán. Esto, pues, afecta a identificar el estado que guardan al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad desde una perspectiva integral y transversal. El informe, Rocío, se elaboró a partir de la aplicación de guías metodológicas atendidas por leyes, normas y tratados internacionales en la materia, en respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, decirte, se revisaron 9 rubros: infraestructura, fue uno de ellos, personal, derechos humanos sobre situación jurídica, desarrollo de actividades productivas, educativas y culturales, integridad física y psicológica, estancia digna y segura, también vinculación social, mantenimiento del orden y aplicación de las medidas disciplinarias y financiación enfocada a los derechos humanos. Decirte que, bueno, como resultado, en esta primera etapa se supervisó la unidad especializada para adolescentes y adultos jóvenes, también el Centro de Reinserción Social de Apatzingán y el Centro de Reinserción Social de Marabatío, con puntajes de 4.3 y 4.3 respectivamente, mismos que se obtuvieron de una escala de 5 puntos como máximo. Entonces, decirte que, bueno, en ese sentido, comentaban ahí las autoridades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se encuentran dentro del rango permitido, donde se encontraron ellos, ya las quisieron llamar así, áreas de oportunidad. Fue sobre todo en el tema de infraestructura, que pues algunas ya por el tiempo que tienen estos centros, pues ya carecen y requieren algunas adecuaciones. También otros temas que fueron ahí encontrados fue justamente también del área de la salud, donde ellos tienen el medicamento, porque no hay abasto suficiente de medicamento dentro de los centros de reinserción social que revisaron. Y bueno, también otra de las cosas que comentaban y que, bueno, no se dejó de lado fue también cómo es la vida no solo de las personas que están privadas de la libertad, sino de quienes ahí trabajan. Por ponerte un ejemplo, de los custodios, donde, bueno, señalaban que era excesiva la manera en la que trabajan, pues es un horario de 48/24, lo que decían las autoridades es inhumano y falta regular todavía muchos temas en ese sentido. Decirle también que, bueno, se tenía que haber presentado dicho informe en el mes de agosto, sin embargo, se tuvo que prolongar justamente por esas adecuaciones que hicieron a la metodología aplicada, donde, bueno, se basaron en encuestas abiertas tanto para los presos como para el personal que ahí trabaja. Decirte que estos cuestionarios fueron para las personas privadas, como te lo comentaba, y también se efectuaron entrevistas a autoridades de cada centro y se plasmaron las apreciaciones por parte de las personas servidoras públicas en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. También por ahí el ombudsperson hizo el llamado a las autoridades correspondientes a revisar un tema bastante interesante, mi querida Rocío, y son las cooperativas que hay en cada uno de los centros, donde, bueno, ahí no hay nadie que las regule, y decía él, es un tema que urge y es necesario, y también tanto al Congreso del Estado a valorar el presupuesto que se destina para este tipo de lugares. Pues decían las autoridades que habían dado cuenta que no es suficiente para todas las necesidades que tienen. Entonces, todavía quedan varias brechas abiertas que en esta ocasión le tocó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues ir poquito indagando, observando qué es lo que pasaba dentro de estos lugares. Pero al menos ya tuvieron este acercamiento a Mayrani, ya con eso pues ellos pueden determinar cuáles son las faltas o las inasistencias. Sobre todo, a mí me preocupaba mucho el tema de salud, que en algún momento pues habían destacado los propios familiares, que cuando existió en manera pues un poco más prolongada el tema del COVID, pues ellos habían quedado un poco rezagados. Así es, mi querida Rocío, y qué bueno que tocas el tema de las familias, porque esa es otra de las cosas que tomaron en cuenta la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el tema de las visitas reguladas, cómo es la convivencia dentro de los centros penitenciarios. Entonces, la verdad es que fue un diagnóstico bastante complejo, a decir de las autoridades, y también, por decirlo también de alguna manera, pues una
es una prueba de lo que podría ser más adelante en las revisiones, porque a comparación de otros periodos, este fue más exhaustivo y más específico. Exactamente, súper más específico, y así con eso pues se puede dar solución a estas problemáticas. Te agradecemos muchísimo los detalles, Amairani, y que tengas un excelente fin de semana. Claro que sí, mi querida Rocío, estamos al pendiente y a la orden. Nos escuchamos el día lunes con más noticias.